Seis jóvenes originarios de San Juan Cancuc, del Ejido Veracruz y Nuevo San Juan Chamula en Las Margaritas, realizaron en sus comunidades la investigación participativa Uniones Tempranas en Chiapas, una aproximación en contextos indígenas, impulsada por Ideas AC Chieltic con el apoyo del Fondo CAMI. El principal objetivo fue conocer y comprender qué caracteriza a las uniones tempranas, sus motivaciones y las tensiones que producen en estos municipios con importante presencia de pueblos indígenas. A la par, se buscó formar a jóvenes hablantes de lenguas originarias en herramientas de metodología de investigación colaborativa. Se entrevistaron a 30 jóvenes, mujeres y hombres, pertenecientes a las culturas Tojolabal, Canjobal, Celtal y Tzotzil, que en los últimos 5 años se habían casado antes de cumplir los 18 años. A ellas y ellos queremos agradecerles su confianza. Escuchamos historias que nos conmovieron mucho. Nos contaron cómo cambió su vida, los problemas que enfrentaron y cómo se sienten hoy a partir de eso. En México se estima que el 23% de las mujeres de 20 a 24 años entraron en una unión informal antes de los 18 años. En Chiapas, continúa prevaleciendo un matrimonio temprano y una fecundidad elevada, particularmente en la población indígena. En este estado, la tasa de matrimonio infantil alcanza un 30%. Entre las causas de esta práctica se encuentran las desigualdades de géneros resultantes de un sistema de poder y subordinación, prácticas sociales y culturales, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales y la inseguridad que existe en ciertos contextos marcados por la violencia, los conflictos armados y los desastres naturales. Las historias narradas durante la investigación muestran que en el ámbito educativo, estas uniones favorecen la deserción escolar con sus consecuencias asociadas. En el ámbito de la salud, pueden condicionar violencia sexual, embarazos tempranos, riesgos obstétricos, así como infecciones de transmisión sexual. Nos dijeron que han sufrido violencia, discriminación, rechazo social, dificultades familiares y económicas, complicaciones durante el embarazo y que han tenido que emigrar, poniendo en riesgo su vida para tener mejores oportunidades. Nos dijeron que habría sido mejor esperar un tiempo más para conocerse o conocer a la familia de su pareja, o para tener a su primer hijo y poder concluir los estudios y concretar otros proyectos para su vida. Es cierto que nuestras abuelas y abuelos o algunos de nuestros padres se unieron a temprana edad, pero todo cambia y hoy los jóvenes tenemos más oportunidades. Y tendrán más oportunidades si el conocimiento y comprensión de las uniones tempranas se transforman en acciones de prevención para disminuirlas y atender las consecuencias asociadas a las mismas. Para ello, es indispensable la participación activa de las y los jóvenes decidiendo sobre sus proyectos de vida, con el apoyo de sus familias, las autoridades locales y la sociedad civil. Los jóvenes tenemos derechos y queremos hacer escuchar nuestra voz. Es nuestro derecho decidir si queremos tener hijos pronto o esperar un tiempo, decidir si queremos migrar, si queremos casarnos y contar con información de cuáles son las mejores opciones para no embarazarse. Es nuestro derecho elegir con quién queremos unirnos, en qué momento y cómo hacerlo. Iniciativa de Ideas Chieltic con el apoyo del Fondo CAMI.